Aquatic Science. Sí, qué lindo. Yay. Tengo que caminar 8 escalones todos los días para el 4º piso. Y no me gusta, entonces. Es mucho. No, y cuando tienes que ir desde teatro hasta. Vamos a hacer switch. No me gusta esto. ¿No te gusta? Pues bueno, una curiosidad que en Texas, en los recreos, o sea, en el lunch, no podemos ir afuera, sino que tenemos que estar en la cafetería todo el rato. Pero esta chica siempre va a la biblioteca. Sí, siempre, todos los días. Voy a la biblioteca porque me encanta leer y todo eso. Y no creo que nos dejan hacer eso en México. Cuando yo fui a la escuela, no. Pues yo fui a una escuela privada y pública también, pero teníamos que usar uniformes todos los días. Aquí también en esta escuela tenemos que usar estos. Son nuestro... Una identificación donde sí. Está tu foto y tu nombre. Uh-huh. Y no me gusta usar estos todos los días porque para mí no sé... Es que cómo... no pega, mira. No queda bien con esto. No, mira. Bueno, a ti más o menos. Pero es horrible. Muy gracioso porque en México, bueno, no sé si en México, pero en España no tenemos esto, lo que te suena, una cosa en el techo. Sí, para nada. Big pool leg. Que en América es un problema bien grande, ¿sabes? La seguridad. Y los tiroteos. Uh-huh. En México es como, yo vivía en Reynosa, pero, y habían tantas balaceras ahí todos los días, entonces era normal, pero aquí es peor porque... En México las balaceras eran con los adultos, pero aquí es con los niños, entonces... Sí. Qué miedo. Da miedo. Mm. Pero está bien. Creo que esta escuela está como segura, entonces... Está bien linda. Es que da miedo porque haces estás así... Porque yo no soy de aquí, yo soy de España. Y en España no hay estas cosas. Y a veces estás en clase y dices... Qué miedo si ahora hay un tiroteo, ¿sabes? Te asusta. Sí, nunca sabes. Porque el instituto es abierto. Si te da la gana, en verdad, puedes entrar. Mm. Porque no hay vallas como en los institutos en España. Sí, no. Es como abierto. Como yo vivía en Tabasco, yo nací en Villahermosa, Tabasco. Y las escuelas ahí sí estaban inseguras. Teníamos como bardas y aquí no hay para nada. Si ¿bardas? Bardas, pero es fences, right? ¿Vallas? I don't know. Bardas, we see. Ah, yo digo vallas. No vamos a hacer nuestro trabajo hoy. No nunca. Nunca. Ella nunca hace nada. Nunca. Es verdad. Te lo juro que estoy haciendo bien en la escuela. Y una cosa que aquí en la escuela puedes usar el móvil, puedes hacer lo que te dé la gana porque no dice nada. En México y en España son muy así. Sí. Los profes aquí sí son bien amigables, me encanta. Sí, son como tus amigos, en verdad. Sí, me encanta. Aquí en los Estados Unidos usamos nuestro teléfono todos los días para... hacer trabajos de la escuela. Tienes, si no traes el teléfono a la escuela, no haces trabajo. No haces nada. Sí, entonces aquí o sea, sí lo necesitas. Puedes coger el ordenador, pero es más. Uh-huh. Un poco... He echado mucho la bronca hoy, porque estamos grabando en clase. Sí. Si estuviéramos en México o en España, pero aquí no nos dicen nada. Sí, solo están diciendo cómo hacer trabajo, entonces lo vamos a hacer. Aquí tenemos laptops también, no sé si... Y son táctiles. Sí. ¿Comida del instituto o comida en United States? Pues, ok, en México tienen comida tan rica, tienen las papitas de salsa, pero aquí todo es como bien saludable y no me gusta. Entonces, para la escuela usamos este programa, Aquatic. Sí. Es Google Classroom. Sí, es Google Classroom. La pinchamos aquí. Uh-huh. Y aquí está nuestro trabajo, como hoy vamos a hacer este. Y es como un PowerPoint. Yo creo. Sí. Y tengo que hacer esto. Tenemos que hacer papeles así. Lo odio. ¿Cómo dices en español? Dale a like y suscríbete. Dale a like y suscríbete.